como decía por ahí Stanislavski, y memoria emotiva. Hay una memoria emotiva que de golpe ellos me lo prestaron a mí. Y que a partir de ahí, es decir, yo pude enterarme de eso, de los grandes problemas existenciales que tenía. Mi nombre es Matías, soy de Concepción del Uruguay, estoy alojado en la unidad plural número 4, en el pabellón número 2. Yo soy Figueroa Julio César, soy de Concepción del Uruguay y estoy purgando una condena en la unidad penal 4. Y estoy hace 3 años cumpliendo una condena de 8 en la unidad penal número 4. Bueno, me llamo Horacio Machado, mis compañeros todos me dicen Enrique, me bautizaron así. Y en el penal todavía hace 5 años y hace 1 año que estoy en el teatro. A una visita vino Félix, el director, y Valeria. Y Félix nos pidió que escribamos cada uno una historia. Hay una cultura tumbera en donde hacer teatro, pintar un óleo o hacer algo referido al arte es quebrarse. El hombre está condenado a ser libre porque uno puede estar preso. El cuerpo, el físico, pero la mente no. Aparte que nosotros estamos allá adentro y no salimos al mundo, al exterior, y es otra cosa. Y para nosotros ahí, no estamos presos, desaparecen los muros, desaparecen las rejas, los alambres de púa, desaparece todo. No queremos que termine ahí, que siempre esté en continuación, que haya interno, que lo sigan practicando y que sigan apoyando el teatro. Oh,